Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca del proceso creativo para la construcción de la memoria museográfica sobre la exposición Watanabe, el ojo y sus razones. La muestra Watanabe, el ojo y sus razones fue una exposición interdisciplinaria presentada en febrero del 2019 que buscó reflejar el espíritu polifacético del artista sumergiéndonos en su visión creativa y característica que parte de abrazar un todo e ir ingresando en detalles específicos a través de fotografías, documentos, publicaciones, objetos personales y tributos por parte de otros artistas. Esta muestra en sala es el resultado de un proceso en el que intervienen distintos departamentos de Casa de la Literatura. Es un proceso creativo de construcción y aprendizaje constante en el que se produce mucho material visual y de archivo que pasa por una serie de cambios para llegar a la propuesta final. En el camino se quedan propuestas, bocetos e información valiosa que por distintos motivos no llega a ver la luz, pero que resultan igual de enriquecedoras para el espectador y que consideramos importante compartirlas como parte del proceso de construcción de la muestra, tanto como material ilustrativo, así como de consulta para extender la visión del concepto de la exposición. Teniendo en cuenta esto, es que Casa de la Literatura lanzó a inicios del 2022 la colección de lo que denominamos Memorias Museográficas, publicaciones que resumen todos los aspectos mencionados anteriormente en un formato didáctico con anotaciones, esquemas e imágenes de archivo, que sistematiza un poco el proceso creativo de los involucrados en la muestra. La primera edición fue dedicada a la exposición Ero, Dimensiones de un viaje, que podemos ver en el lado izquierdo de esta diapositiva, siendo Watanabe, el ojo y sus razones, el segundo tomo y que actualmente se encuentra en elaboración. El proceso creativo para la construcción de esta memoria museográfica retrocede hasta el inicio del planteamiento de la muestra misma, ¿no? Y se utiliza como base el guión curatorial de la muestra presencial, un documento que reúne los hitos clave dentro de la investigación y que marca la ruta que se llevó hacia el resultado final. En conversaciones con museografía, se complementan para definir el índice general de la publicación con todas las secciones que involucre, que pueden ser investigación, planteamiento museográfica, desarrollo de la línea gráfica, planteamiento arquitectónico, instalaciones, galería de fotos, etc. En paralelo se diseñan, además de la portada, páginas maestras que definirán la diagramación general de la publicación, que pueden ser inicios de capítulos, páginas regulares de texto, regulares con imágenes y galerías de fotos. Estos diseños deben estar alineados a los estilos visuales propuestos por diseño museográfico, tanto en cuestiones de color, tipografía y composición. Estas maquetas pasan por una serie de revisiones de estilo y consistencia gráfica para que una vez aprobadas se repliquen en la totalidad de la publicación. Junto a estas tareas, además, se realiza una recopilación de todo el material producido durante la construcción de la muestra. Planos, diagramas, bocetos, imágenes de archivo por parte de los diversos equipos, principalmente los de investigación, quienes tienen todo este material en servidores de Casa de la Literatura, con el fin de organizarlos según la distribución del índice general. Finalmente, se procede con la diagramación de la totalidad. De la memoria, utilizando textos escritos expresamente para este caso por parte de diversos especialistas para imprimir un primer machote que pasará por una serie de revisiones gráficas y de estilo hasta llegar a la versión final que será presentada al público. Bien, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.